Hola mis amigos, el día de hoy nos vamos a disponer a ir a la Roca del Sábalo. Un día muy bonito, un día nublado. Vamos a ir a buscar la especie por excelencia, el sábalo tarpón. Estos días ha estado un poco flojo, el mar ha estado un poco caliente. Eso influye mucho en el pique y en los enganches que podamos tener en la Roca del Sábalo. Pero vamos a ir a probar ahora. Son la 1 de la tarde y esperamos que en esta hora podamos tener varios enganches. Voy a esperar a un compañero que va a ir con nosotros y nos vamos a la roca para ver qué si podemos enganchar hoy un sábalo y ver si podemos hacer otro tipo de capturas también. Aquí estoy con Nito. Pura vida, Nito. Pura vida, Gunter. Pura vida. Hoy venimos otra vez a intentar de nuevo a ver si podemos tener un enganche de sábalo. Ayer tuvimos un enganche de sábalo, tenemos una buena pelea. Ya ustedes lo vieron en el episodio pasado. Pero se nos escapó. Y así son las cosas. A veces revienta, a veces lo podemos sacar, a veces no lo podemos sacar. Hay muchos factores que influyen, como la roca. Si el animal es muy grande también, ¿verdad? Si ha lullido el líder. Así que ni tú y yo estamos aquí, estamos solos en la roca del sábalo. Y vamos a esperar a ver si tenemos enganche. Ahora en un rato les contamos. Y si no, seguimos intentando, ¿verdad? Hasta tener el enganche esperado, que es sábalo tarpón. Vamos a ver si lo podemos sacar. Agarra mi teléfono. Reventó, reventó. 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 A veces sucede esto. Este animal era un bicho grande, de verdad que era grande, era un bus. Y reventó. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Aquí estoy recuperando línea. Ah. Sí, reventó la línea. Correcto. Bueno, mis amigos, estamos aquí en la Roca del Sábalo. Aquí estoy con compa Nito. Pura vida, Nito. Pura vida, Gunter. Pura vida. Hoy no hemos tenido ningún pique. Estamos intentando, o no sé qué es lo que pasa, seguro la luna o no sé. Hemos tenido piques, pero no enganches. Bastantes piques. Lo que pasa es que el mar ahorita está el agua un poco caliente. Un poco caliente. Influye bastante, Nito. Sí. El agua caliente influye en el pique, así que estamos esperando que vaya un poquito el sol para empezar a sentir los enganches del sábalo. Así que esperemos que ahora en un ratito podamos enganchar y ahí les estoy mostrando. Pura vida, Nito. Pura vida, Gunter. Para todos los amigos que están fuera y dentro del país, aquí estamos en la roca del sábalo con un tarpón. Ahí está Nito, Nito está filmando. ¿Cómo lo ves, Nito? Lo veo excelente, Gunter. Ojalá que podamos hacer la captura el día de hoy. Vamos a ver qué pasa. Ahí dentro de un ratito les contaremos de vuelta lo que está pasando.
como les había dicho que el agua tiene que enfriarse un poquillo porque la temperatura está un poco muy alta, aquí estamos ya con el agua un poco más fría y el mejor pique que hemos tenido es este, que tenemos a Gunter aquí peleando con el sábalo. Esperamos a ver si lo podemos dar una captura donde chapalea o brinque el bichillo. Ahí lo vemos donde estamos con Gunter peleando con el bichillo, lo tenemos un poco cerca. Vamos a Gunter aquí recogiendo y sigue batallando el hombre aquí. Estamos con una caña de 20 a 40 libras, cuerda trenzada de 40, líder de 120, plumero verde, cola verde. Y un carrete a un García 400, toro. Tratando de enfocarlo donde está chapaleando el bichillo arriba. Tenemos los vemos donde brinca y chapalea el sabalito. Me parece un sabalito real. Para poner pausa. Bueno, mis amigos, después de tanta pelea, el sábalo reventó, llegó contra el arrecife y tuvimos una buena pelea, por lo menos de unos 25 minutos con el sábalo. Tuvimos que apagar la imagen porque había que bicharlo, no había más personas aquí en la roca, entonces fue una pelea muy buena. Vamos a seguir dándole a ver si tenemos opción a enganchar otro sábalo. Pura vida. Hemos tenido varios enganches, hemos tenido pesca de azay, ha habido buena actividad. Gerardo tuvo un enganche de sábalo tarpón muy temprano, como por ahí de las 3:20 de la tarde tal vez, y el compañero Ender tuvo también otro enganche, así que estamos dándole a ver hasta que nos den las fuerzas, a ver si seguimos casteando un poquito y así está la roca el sábalo ahorita. Hay actividad y hay personas pescando ahorita. Y vamos a hacerle un poquito. Ahora entre un rato les cuento. Ahí está. Aquí estamos, aquí estamos. Vamos a ver si brinca ahí. Míralo ahí. Tenemos sábalo. Es enorme. Sábalo en la línea. Ahí está. Ven. Una beef stick. Es enorme.
medio sale. Ahí, chance, chance, ¿eh? ¿Qué tiene ahí? Ajá, un eso. Un asai. Excelente, excelente. Aquí en la roca el sábado. Está muy bonito. Pura vida. No, vamos a liberarlo en el sartén. Está jalando duro. Ajá, ahí está el hombre enganchado. Un asai, un asai. Eso. Bien. Buen asai, papi. Sí, sí, levántelo. Calma, calma. Ajá, ahí está. Lindo, lindo, bueno, papi. Buena, buena. ¿Sí? Pata, papi, la pesca. Pura vida. Ahí está. Aquí estamos en la roca del sábalo. Dos asai ya, a esta hora, son las 5:30. Y está picando. Ya Gerardo tuvo un enganche. Y nuestro amigo... Ender. Elder. Ender. Ender tuvo otro enganche. Así que vamos por más. Parguito, parguito, aquí en la roca del sábalo. Parguito mío, papá. Ah, son delfines. Sí, son delfines. Allá brincó, donde están los pájaros. Tengo que poner otro carrete, se me aguanta de ahí. Una ola, hay que subir al coral. No se mueva ahí, Alan, no se mueva. Sábalo. Hola mis amigos, gracias por ver mi canal. También tenemos una página en Instagram, la pueden visitar con el nombre mío, Gunter Martínez. Gracias por